abre las puertas a la aventura de todos aquellos que quieren encontrar tesoros en el fondo del mar. Han hecho muy bien, han guardado el secreto de ese sitio y bueno, y tienen la esperanza de que en algún momento se destinen recursos para hacer esa investigación más completa. Aquí Juan Francisco Delgado es el autor, uno de los autores, el artífice de esa obra, porque se recoge el trabajo de más de 40 colaboradores. Nos va a contar pues, de lo que va el libro, cómo se hizo ese libro, cómo surgió la idea. Cuando a mí se me ocurrió esta idea, tras terminar el libro de la Cueva de las Mil Momias, que fue el anterior, siempre la gente está pensando, ¿qué vas a sacar ahora? Porque claro, hemos elevado el nivel y están siempre con la incógnita que qué vamos a sacar el siguiente. Y yo, se me surgió esta idea, las dos universidades me dijeron, mira, si tú vas buscando piratas del Caribe, tesoros como en América, olvídate, aquí no hay nada. Entonces empecé a darle vueltas a la cabeza, porque la idea primera era sobre cabeza de perro, porque siempre se habla mucho de Amaro Pardo y de otros piratas que han atacado a San Sebastián y a cada una de las islas. Pero de cabeza de perro se había tocado poco, no se había hecho un estudio exhaustivo. Pero el libro quedaba corto con cabeza de perro. Y entonces se nos ocurrió la idea, empecé a indagar en los profesores de historia moderna y contemporánea de las universidades. Dice, mira, es que este profesor ha publicado esto sobre un tesoro, un barco, tal, holandés, pero que nunca llegó a publicarse porque se presentó en un congreso. Y al final, mira que este profesor tiene esto, pero que también no ha llegado a salir nunca porque no ha salido un libro comercial y la población lo desconoce. Pues al final se fueron reuniendo 50 historias.